que tengo una discapacidad visual, le voy a pedir que me pongan un poco de luz acá, porque si no, yo no puedo leer, por favor. Les agradezco mucho. Bueno, mientras llega la luz, les quiero agradecer a todas estas familias que están aquí presentes, que nos acompañan en este encuentro justamente de familias. Y por eso mi exposición no va a tener el nivel académico de la que acabamos de escuchar, sino que va a ser una reflexión fundamentalmente de un padre con dos hijos, un padre de familia con dos hijos, uno de ellos con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, mi hijo Felipe, y los voy a invitar a reflexionar sobre un tema que creo que es de mucha actualidad hoy en día. Hay un poquito más de luz, mejor. Pero voy empezando. Bueno, el tema que nos convoca hoy en esta mesa, que vamos a escuchar, es la discapacidad, una cuestión de derechos humanos. Y sin duda que es así, que aquí estamos hablando de derechos humanos. Yo quisiera invitarlos a que juntos reflexionemos sobre un aspecto en particular que me parece absolutamente fundamental en la cuestión de los derechos humanos en general y vinculado con los derechos humanos de las personas con discapacidad en particular. Me refiero al derecho a la vida y al derecho a nacer. Se trata de un aspecto que, como sabemos, en estos días en nuestro país está más que presente, dada la discusión que se está dando en el Congreso Nacional, pero que al mismo tiempo a veces parece algo difuminada en la discusión de los derechos humanos. Me refiero al tema del aborto, en particular del aborto por razón de la discapacidad precozmente detectada en el seno materno. Como quizá muchos de ustedes ya saben, en los últimos tiempos han proliferado noticias sobre la disponibilidad de modernos estudios prenatales que se vienen utilizando principalmente en Europa y en Estados Unidos, los cuales consisten básicamente en un análisis de sangre a la madre que permiten detectar, en teoría prácticamente con total certeza, diversas anomalías genéticas en el feto ya en las primeras semanas de gestación, entre ellas la trisomía 21, por ejemplo, el síndrome de Down. El avance científico estaría dado por el hecho que se trata de estudios no invasivos, a diferencia de la amniocentesis por medio de punción, que por tanto no implican riesgo alguno para la salud y la vida de la madre y del feto. Ahora bien, ¿no implican riesgo alguno realmente? Tal vez no para la salud y la vida de la madre, al menos desde el punto de vista físico-biológico. Muy diferente parece ser la situación del nuevo ser humano concebido en el seno materno. Antes de adentrarnos concretamente en el tema planteado, creo pertinente y necesario hacer algunas reflexiones de orden general que no se refieren exclusivamente a la cuestión específica que nos ocupa, si bien la engloban. Vivimos hoy en día en una época marcada por ciertas tendencias, modo de pensar y actuar, reveladores de una visión antropológica de fondo, de actitudes existenciales que se complementan unas a otras, muy extendidas en nuestra cultura del siglo XXI de modo prácticamente inconsciente, y cuyas características principales son, en una muy sintética enunciación, a nuestro modo de ver, un individualismo y un subjetivismo exacerbados, es decir, se coloca el yo por encima de todo y como medida de todo, el relativismo, la verdad queda sujeta a la pura opinión personal y no refleja muchas veces la realidad objetiva, es decir, la verdad es lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Y el utilitarismo, solo tienen valor las personas en la medida en que sirven, es decir, si son útiles para mí y o la sociedad, para unos fines determinados por mí mismo o por la sociedad, no por su valor intrínseco por el solo hecho de ser personas. En otras palabras, se equipara a las personas con las cosas, prácticamente, degradándolas al nivel de un objeto más que se utiliza en la medida que sirve, de modo tal que cuando no sirve, se puede desechar como cualquier otro desperdicio. En fin, esto es lo que se llama la cultura del descarte sobre la que tanto nos alerta un cierto compatriota nuestro que hoy vive en Roma. En ese marco, la persona, por nacer, queda sometida a los vaivenes de las circunstancias, a veces dramáticas, sin duda,
que atraviesa en ese momento su entorno familiar y fundamentalmente la mujer embarazada, es decir, su madre, por lo que su derecho humano a la vida y su derecho humano a nacer deja de ser inviolable y absoluto, sino que deviene en relativo y depende de que alguien decida permitirle o no nacer. Sentado lo anterior, recordemos que desde el punto de vista jurídico, en nuestro país la vida humana reconoce su origen en el momento de la concepción y desde ese instante, al menos hasta el día de hoy, en teoría, cuenta con la protección de la ley, en primer lugar la protección de su vida. Pero no solo el ordenamiento legal es claro y contundente en tal sentido, también las tres grandes tradiciones religiosas monoteístas, es decir, el cristianismo, el judaísmo y el islam, aún en sus distintas versiones, consideran sagrado al ser humano concebido en el seno materno, en tanto es considerado una criatura predilecta de la divinidad en relación filial y personal con su creador, y por tanto su vida es inviolable y sagrada. Pero aún desde una visión que prescinda de estas cuestiones, de las visiones religiosas y las cuestiones jurídicas, desde un punto de vista que podríamos llamar de sentido común humano, todos en general percibimos que el ser viviente que habita los 9 primeros meses de su vida en la panza de su mamá no es algo que no pertenezca al género humano, sino que por pura lógica natural advertimos sin mayor esfuerzo que no es una cosa, sino que es a todas luces un ser humano atravesando su primera etapa vital que por designio de la naturaleza debe hacerlo ahí adentro, en la panza de mamá, que se transforma así en refugio maravilloso y acogedor donde el pequeño ser indefenso y vulnerable debe hallar protección, calor, alimento y amor. Porque en definitiva es uno de nosotros. Uno de nosotros viviendo lo que también todos y cada uno de nosotros en su momento vivimos. La primera etapa del vínculo indescriptible de unidad con mamá, que en esos meses primeros es todo, casa, comida, contención, abrigo, cuidado, calidez y mucho más, de un modo tan absolutamente cercano que nunca volverá a repetirse a lo largo de la vida. Cuando aún salgamos, cuando salgamos al mundo exterior, aún llenos de necesidades e incompletos. Dicho todo esto, ¿por qué la cultura del aborto en general y del aborto eugenésico de personas con discapacidad en particular se está extendiendo de un modo tan arrollador en gran parte del mundo? No pretendemos aquí dar una respuesta categórica y definitiva a estos interrogantes de por sí complejos y con aristas de todo tipo, pero tal vez un principio de respuesta pueda encontrarse en esas actitudes existenciales relativistas, individualistas y utilitaristas que mencionamos al comienzo. El problema fundamental a nuestro modo de ver es que hemos naturalizado esas visiones, es decir, nos parecen naturales, normales, y por tanto todo acto que deriva de ellas muchas veces es visto como un triunfo de la libertad y de la autonomía personal. En consecuencia, muchas veces lo vemos como un avance, como un progreso en la ampliación de derechos, porque nadie elimina a su hijo en su vientre estando convencida que está haciendo algo intrínsecamente malo. Por supuesto que no. Lo trágico de nuestro tiempo es que nos hemos convencido firmemente que eso es bueno en muchos casos, que es un derecho, que está bien. Hemos forzado nuestros razonamientos para hacer justificaciones y así dejar tranquilas nuestras conciencias, y por eso se hace, por eso se ha extendido cada vez más. Es más, en el caso concreto del aborto de personas con discapacidad, muchas veces la madre lo lleva adelante creyendo sinceramente que es un bien no solo para sí misma, sino para que su hijo no lleve una vida de sufrimientos, de limitaciones y problemas de toda índole. Porque también existe la concepción generalizada que la vida de una persona con discapacidad suele ser miserable, que no es vida. Creo que los que tenemos un familiar con discapacidad sabemos que no es así. Otra vez, el problema mayor radica en haber trastocado las cosas de modo tal de convencernos que un acto objetivo e intrínsecamente injusto es un bien, algo bueno y beneficioso para la sociedad, para uno mismo, incluso para el hijo que nunca nacerá. Ese mismo que no tuvo ni voz ni voto en esa decisión. Todo esto muestra visiones antropológicas distintas, incluso opuestas. Una de ellas considera que un ser humano es un valor en sí mismo, un fin en sí mismo, independientemente de sus características de sexo, raza, salud, condición genética, estatus social y miles de etcéteras. En ese caso, su vida desde el momento mismo de su inicio hasta su muerte natural debe ser inviolable. Ahora, si el valor y consideración de esa vida depende de que no tenga ningún defecto, de que sea útil a la sociedad desde un punto de vista utilitarista y economicista, de que no sea una carga para su familia y para la sociedad, de que lleve una vida plena y feliz, que no sufra,
Pues bien, cuando alguien decida que alguno de tales requisitos no está dado, que no califica, pues su vida deja de merecer un respeto absoluto e incondicional para pasar a ser relativo y dependiente de que esas condiciones estén certificadas por alguien. La persona humana, así considerada, deja de ser valiosa en sí misma por el solo hecho de ser persona y pasa a ser valorada por los criterios que hemos dicho anteriormente, relativos a su salud, a su aspecto, a su aptitud para esto o para aquello, a su rango social, a su nivel económico, a su capacidad de consumo, a su inteligencia. En fin, los criterios de selección del valor de las personas pueden ser infinitos. Y entre estos criterios también se considera incluso el impacto emocional o de otra índole que pudiera causar a su familia, a su llegada. Por tanto, allí está la justificación presuntamente racional para negarle la vida. Parados en una suerte de omnipotencia, nos arrogamos el derecho de decidir qué es vida digna de ser vivida y qué no lo es. Esto me hace recordar el video de Amanda que vimos recién. Y nada menos que la vida del propio hijo carente de voz, pero que ahí está moviéndose y creciendo en el seno materno, como los avances tecnológicos de hoy en día de ecografías en 3 y 4D no dejan lugar a dudas acerca de lo que allí está es, desde el principio, un ser humano único e irrepetible. ¿Cuál es la razón entonces para otorgarle más valor y relevancia a la opinión de ciertas personas? El padre, la madre, el médico, sobre si alguien debe vivir y nacer, y por el contrario se le niega ese derecho al indefenso ser humano que habita momentáneamente el vientre de una mujer por designio natural. La respuesta solo se explica cuando se considera ese ser humano indefenso como de rango inferior, de segunda clase, que es propiedad de esa mujer, de ese padre, de ese médico, y por tanto, sobre esa propiedad se puede disponer como plazca. Cabe preguntarse, siguiendo este razonamiento, ¿por qué nos parece monstruoso cuando en las noticias se publica que un padre o una madre de un niño de un mes, de un año o de 10 años considerara un problema a ese hijo y decidiera eliminarlo? Y contrariamente, ese rechazo no se nos genera en el caso de ese mismo niño al inicio de su ciclo vital, que por designio natural debe transitarlo indefectiblemente durante esos 9 meses habitando la panza de su madre. Es una pregunta que, a nuestro modo de ver, carece de respuesta razonable, sino que nos encontramos ante una dramática arbitrariedad. Esto también nos lleva a preguntarnos quién tiene la autoridad para decir qué es un defecto y qué no lo es, qué es ser útil y qué no lo es, qué es ser una carga y qué no lo es, qué es llevar una vida plena y feliz y qué no lo es. Y en base a estos criterios y otros del mismo tenor que sería largo enumerar aquí, decidir quién tiene derecho a vivir y quién debe morir. ¿Quiénes pueden decidir eso? ¿Los médicos? ¿La madre en soledad? ¿Los padres en conjunto? ¿El Estado? ¿La ley? Nuestra respuesta, mi respuesta personal sobre todo, es que nada ni nadie tiene ese derecho. Porque los hijos, ya sean nacidos o por nacer, no son propiedad de nadie, ni siquiera de su madre y de su padre, y menos aún de los médicos, del Estado o de la ley. Todos ellos, lejos de ser los dueños de los niños, son o deberían ser, cada uno en su ámbito pertinente, sus custodios, sus protectores, aquellos que los amen, que los acompañan, que los cuiden y que los guíen. No los jueces y los eventuales verdugos que deciden y ejecuten una sentencia capital y que se aplica además en el momento de mayor indefensión y vulnerabilidad. En atención a estas consideraciones, podemos volver ahora a considerar lo relativo a estos estudios prenatales no invasivos mencionados al inicio. En este punto, desde ASDRA, de la que tengo hoy en día el honor de ser el secretario general, y que siempre celebra que la ciencia y la tecnología desarrollen todas aquellas investigaciones, métodos y dispositivos que en la medida que respeten la vida y la dignidad de las personas con discapacidad y con síndrome de Down en particular, propendan a lograr cada vez más y mejores condiciones de salud, de educación, de desarrollo y de inclusión en todos los ámbitos de las personas con discapacidad en la vida social. Por tanto, nuestra entidad no tiene una posición a priori contraria a los estudios prenatales modernos, pero siempre que sean usados para favorecer las condiciones de vida de una persona con discapacidad por nacer, por ejemplo, detectando y tratando precozmente a nivel intrauterino patologías asociadas, ayudando a la familia a prepararse lo mejor posible para recibir al nuevo integrante con discapacidad, etc., pero no para favorecer su eliminación lisa y llana. En caso de que el estudio prenatal se utilice para proceder luego al aborto, consideramos que no es una herramienta válida.
en esos términos. Por eso la cuestión fundamental es dilucidar el fin, el para qué, con el cual son utilizados estos nuevos test prenatales y atento a eso si sería necesario regular esa utilización. En primer término, estos estudios no son más que una herramienta que, como toda herramienta, es susceptible de ser usada para bien o para mal. Prestigiosas publicaciones científicas en Europa dan cuenta que, en la práctica, esta herramienta está siendo utilizada como criba de selección para desechar personas no nacidas que presenten anomalías de distinta índole, entre las que está el síndrome de Down, por ejemplo, al punto que alrededor del 90% es eliminado en el seno materno, en el llamado primer mundo. Es evidente, pues, que en la enorme mayoría de los casos la nueva herramienta se utiliza para provocar la muerte de una persona por nacer en razón de su discapacidad, lo cual es una violación flagrante de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina desde el 2014 tiene rango constitucional, y que establece que las personas con discapacidad gozan de todos y cada uno de los derechos que las demás personas en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que obviamente incluye el derecho a la vida. Por tanto, si la realidad está demostrando que esta herramienta de los estudios prenatales en la práctica es utilizada en forma injusta, surge la necesidad de una regulación legal que propenda que su uso se dirija a la protección y no a la eliminación del ser humano concebido en el vientre materno. Desde luego no es este el espacio apropiado para debatir en detalle las características de una regulación o de un protocolo que regule estas prácticas, pero sí para fijar la posición de que algún tipo de regulación o de protocolo es necesaria y que deben estudiarse alternativas en ese sentido en los ámbitos pertinentes a la mayor brevedad posible. Porque lo que está en juego no es otra cosa que vidas humanas. Esta regulación debe ir decididamente acompañada por acciones, estrategias y políticas públicas eficaces que desde el propio Estado eduquen a la sociedad en general acerca de que las personas con discapacidad y con síndrome de Down en particular son valiosas en sí mismas, que los estereotipos existentes a su respecto son falsos y exagerados, que en modo alguno son inútiles, una carga para su familia o para la comunidad, o que llevan una vida infeliz o miserable. Las familias de ADRA, creo que todos los que estamos acá, y yo personalmente, y mi esposa aquí presente, viviendo día a día con nuestro hijo Felipe, podemos dar fe de que esto no es así. Porque este es el falso y terrible mensaje que muchas veces, ya sea explícita o implícitamente, reciben los padres que están esperando a su hijo con discapacidad, y lo reciben de parte de profesionales de la salud que a su vez también han sido formados en ese nefasto mensaje, que lo sumen a la desesperación y la angustia, siendo casi empujados a optar por la solución más simple y definitiva: eliminar para siempre el problema. Al hijo por nacer visto como un problema insoluble y tremendo que de llegar arruinará la vida de todos. Mejor cortar por los sanos. Se pierde la esperanza y se actúa como si esa persona nunca hubiera existido. Creemos que debe educarse que la diversidad del género humano es un valor. Una medida en tal sentido es promover la inclusión de los niños con discapacidad en general en la escuela común desde sus primeros años, porque es la mejor manera de demostrar que, a fin de cuentas, no es más que un niño como cualquier otro, con sus particularidades, fortalezas y debilidades propias, por supuesto, pero como cada niño, único y repetible. En este sentido, no hay duda que los niños sin discapacidad y sus familias reciben el enorme beneficio de educarse naturalmente en la diversidad, internalizando así de un modo natural, por experiencia vital directa, no por teoría, desde sus primeros años, valores fundamentales como el respeto, la comprensión, la tolerancia, el compañerismo, la amistad, valorando al otro en su calidad de persona, no de persona con discapacidad. Creemos que la mejor manera de aprender en serio algo y que se haga carne, valores profundos que nos acompañan toda la vida, en este caso el valor de la diversidad, con todos los valores humanos antes mencionados que eso implica, es vivirlo en la niñez con la naturalidad que las personas solamente tenemos en esa primera etapa de la vida. Esos niños así educados, cuando lleguen a su vida adulta y sean padres, médicos, profesionales o responsables de áreas estatales con poder de decisión, habiendo vivido y compartido directamente su existencia con personas con discapacidad, y por eso mismo dejando de valorarlas según criterios utilitaristas, individualistas o relativistas,
sabiendo por su propia experiencia vital quiénes son y cómo son, difícilmente opten por promover el aborto de estas personas, al haber comprobado en su propia vida que son uno de nosotros. Tal vez entonces sea posible soñar con que los graves porcentajes de abortos que hoy en día se realizan por la detección de una discapacidad o alguna anomalía genética en el niño por nacer, en virtud de estos nuevos test prenatales, disminuyen y ojalá desaparezcan. Tal vez entonces no sea necesaria ninguna regulación ante estos avances científicos. Tal vez entonces todos seamos valorados y amados simplemente por ser humanos y solamente humanos. Lamentablemente, al día de hoy, está demostrado que esta utopía por la que jamás debemos dejar de luchar está muy lejos, hasta tanto rindan sus frutos la educación inclusiva y la consecuente concientización social del valor inviolable de la vida humana en el seno materno de las personas con discapacidad y de todas las personas. Nuestra voz debe alertar contra la utilización inhumana de esta herramienta científica y promover una regulación ponderada y razonable que la haga un instrumento valioso para mejorar la vida de las personas con discapacidad por nacer y de su familia, pero nunca su muerte. Como grita el lema del profesor Jérôme Lejeune, el descubridor del origen genético del síndrome de Down, insigne humanista y defensor de la vida, que hoy yo hago propio más que nunca, laissez-les vivre, que quiere decir déjenlo vivir. Muchas gracias. Y ahora, para terminar, va un videito de 1 minuto y medio que Pedro nos va a presentar, y por favor, si pueden ahora sí bajar la luz, que ya no me hace falta. Gracias. Perfecto.